mundo, ojalá 4RD. Las turbulencias siguen en los mercados, la crisis de los refugiados migrantes en Europa continúa, existe una crisis en la frontera entre Venezuela y Colombia y estos acontecimientos siguen gravitando sobre la economía mundial. El Estado Islámico sigue atacando ciertos puntos estratégicos. En el día de ayer, Itachi puso en... anunció a la opinión pública un robot autónomo que tiene ruedas y mueve rápidamente en busca de bienes y las lleva a contenedores para ser enviados. Esta es una visión de futuro de Itachi. Estos robots tendrían el potencial de reemplazar a algunos trabajadores en tanto las compañías los utilicen para realizar tareas repetitivas, como recolectar ítems de estantes en los depósitos. Este es un hecho interesante que se suma a otros hitos en la robótica que hemos estado comentando en el caso de Ecomundo. También podemos ver aquí eh, en, en pantalla un robot que ayuda a transportar el equipaje de habitación a los hoteles. Al mismo tiempo, un robot que lleva el equipaje y lo archiva en un determinado locker. De manera que el proceso de robotización continúa mientras el desempleo aumenta en las economías centrales. En el día de ayer el Banco Central chino volvió a reducir las tasas de interés, con lo cual devolvió confianza a los mercados internacionales. Excepto el Dow Jones en Estados Unidos, la situación de recuperación de bolsa ha sido importante, aunque las monedas latinoamericanas siguen descendiendo en relación al dólar. Hay un hecho muy importante a entender en esta situación y es que en vista de que China representa el 15% del producto bruto interno mundial y que ha representado la mitad del crecimiento de la economía mundial, evidentemente que todos los analistas están poniendo la vista sobre la economía china y todos los detalles que están detrás de las posibilidades de recuperación de esta economía frente a la situación. Los mercados están llenos de incertidumbre. Y es un hecho interesante comparar esta crisis con otras crisis. Por ejemplo, la crisis... De tel, del tequila en México en 1994, en ese momento en México, solamente representaba el 2% del PIB mundial. Y esta crisis generó un impacto recesivo. En el caso de la, de la crisis asiática que afectó cinco países importantes de los denominados tigres asiáticos, estas economías en conjunto representaban apenas el 4% de la economía mundial. Y en el caso de Rusia, en 1968, cuando planteó la cesación de pagos, apenas representaba el 1% de la economía mundial. En este caso, por ejemplo, para situar Grecia, está muy por debajo de la mitad de un 1%. O sea, que en el caso de la economía china, este elemento representa un impacto importante, de forma tal que si... China estornuda, que es un viejo adagio que se ha eh, vuelto una referencia para los mercados y las economías, pues indiscutiblemente que tiene importancia porque se puede instalar esa crisis no solo en Asia, sino también en el resto del mundo. Hay un elemento importante en este caso y es que los bancos centrales la Reserva Federal, el Banco Central Europeo deben mantener mucha cautela frente a la situación y mantener el ritmo de crecimiento del apoyo de la oferta monetaria para evitar que haya un desincentivo hacia la inversión y el consumo. China sigue siendo un gran mercado de exportación, no solo para países industrializados como Japón y Alemania, por ejemplo y para las commodities, el conjunto de materias primas que exportan los países emergentes, sino también para buena parte de las transnacionales que podrían ver reducidas sus ganancias. Hay un aspecto relevante en este caso y es que existe para el caso de China mucha opacidad en, las, en los datos, en las estadísticas, en las cifras. Entonces es un tanto impredecible ver cuáles son las perspectivas que se pueden citar en el caso de la recuperación. Un hecho relevante es el caso de la independencia del Banco Central. El Banco Central tiene un margen de autonomía relativa reducida en relación al gobierno chino y al Partido Comunista chino. Este aspecto lo hace vulnerable en términos de la transparencia de un conjunto de indicadores que son relevantes a la hora de poder medir el impacto global que puede tener el crecimiento de la economía china. En este momento el punto fundamental es el punto luminoso en la economía mundial es el restablecimiento desde 2009 en el crecimiento de los Estados Unidos. Si bien es cierto que es un crecimiento que va a paso de tortuga, es un crecimiento moderado, débil, y la Fed no se ha intentado disminuir los apoyos eh, multimillonarios que ha mantenido para mantener a flote la economía norteamericana, no es menos cierto que existen algunas preocupaciones. Por el momento hay indicadores saludables, ¿no? Sobre todo en términos del crecimiento económico y se está esperando la corrección de las cifras del segundo trimestre. Hay algunos que esperan que la cifra supere el 2.5% luego del traspiés del primer trimestre y otros que esperan que pueda ser un poco más elevada. Lo que sí es cierto es que ha habido una recuperación en el empleo y este es el punto más importante desde el criterio que pueda afectar a la Reserva Federal. Ese es el punto más fuerte. La situación ha disminuido de desempleo a 5.5%. Aquí estamos viendo una gráfica y es importante que se eh, que se agrande para que la podamos ver con más detenimiento, para que veamos en la en la primera gráfica a la mano izquierda, nosotros podemos ver el crecimiento exacto de la economía de China desde el 2005 hasta ahora. Y si nosotros vemos cómo sube y cómo va bajando, y sobre todo en el último periodo, ver cómo está descendiendo ese ritmo de crecimiento. Mientras la economía norteamericana, que es la gráfica que está debajo, está creciendo hasta arriba. Es decir, que este es un hecho alentador hasta el momento, es un punto luminoso frente a la amenaza que puede existir de una recesión global. Pero habría que ver cómo se va a seguir manifestando, dado que China ha mantenido un elemento fundamental como motor de crecimiento de la economía global. Como decía anteriormente, la mitad del crecimiento en los últimos 10 años se debe a China. En la otra parte de la gráfica, y vamos a volverla a poner, Acá lo que vemos es la apreciación del dólar, que es importante. Fíjense cómo sigue subiendo la apreciación del dólar eh, y se ha mejorado sustancialmente. Estamos hablando de que en lo que va del 2015 se ha recuperado en un 8%. De manera que, indiscutiblemente, eso eh, tiene un impacto importante. China busca abaratar sus exportaciones y encarecer sus importaciones. Y en el caso, aquí vemos la, la gráfica en colores, mucho más detenida, muy bien arriba. Y entonces, el punto aquí a tomar en consideración es el hecho siguiente: en el caso de la economía norteamericana, dependen un 21% de las importaciones y solo un 7% de las exportaciones. Luego, Aquí hay un elemento fuerte para la economía norteamericana que no depende tanto de las exportaciones a China. Y el impacto de las importaciones tiene un doble filo. Por un lado, le da respiro a los consumidores y a las empresas y por otro lado, el punto aquí es que mantiene la inflación baja. Y la meta de la inflación de la FED es el 2% y eso mantiene como punto negativo a las expectativas de crecimiento del tipo de interés. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.